how time helped build you. Fire. We've been through hell and high water, man. So God kept me in all of that. I don't think He would bring you out of that and let you go out now. Las migraciones negroafricanas, subsaharianas, se inician en la época moderna en el Estado español a partir de la llegada de inmigrantes de Guinea Ecuatorial, que era nuestra colonia en África Negra. Esa migración empieza a acabar después de la independencia de Guinea Ecuatorial hacia mediados de los años 70. Empieza a coincidir con que los flujos migratorios de, sobre todo del África Occidental, hacia Francia, Inglaterra, Alemania, empiezan a estar más dificultados por la crisis del petróleo. Hay africanos que están en la ruta hacia Europa que se empiezan a quedar aquí, y estos son los pioneros. Y en este periodo también empiezan a llegar, pero no como flujo colectivo, sino como personas vinculadas a nivel de empresa, también a nivel de estudios, de personas de origen nigeriano. En los años 70 venían con becas para estudiar. Yo no vine con beca, vine con mi hermana y su marido, que eran diplomáticos. Hasta el año 90 empezaron a venir los nigerianos. Yo cuando llegué era muy difícil ver a alguien de mi color. En el tren me siento y la persona se levanta a mi lado y nadie se sienta contigo. Y los niños vienen y te miran y miran el pelo y tocan. Así. Es esponjita y van corriendo los niños. Dice respuesta. No. Realmente no sé por qué empezaron a salir de Nigeria, porque normalmente los nigerianos donde van realmente es Estados Unidos o Britania. Aquí no había muchos, y en los años 90 pues se alborotó todo. Aquí también hay que tener en cuenta las relaciones económicas que hay entre el Estado español y Nigeria a través del petróleo, a través de empresas. Nigeria es de por sí uno de los centros donde hay más inversiones españolas, que eso crea unos vínculos, pero básicamente es el hecho de que España se convierte en uno de los polos de atracción de las migraciones mundiales, ya sean del África subsahariana, de Asia, de América Latina. Conforme empieza a haber comunidad asentada o población, les siguen otro tipo, como por ejemplo pueden ser pastores evangélicos, que siguen lo que son las rutas migratorias internacionales. Dar apoyo a su comunidad desde el punto de vista religioso, porque es una de las necesidades que ellos piensan que tienen la comunidad en el exterior. I left to pastor. Well, that's a long story because based on what happened to me, I didn't want to stay in Spain. I lost my fiance dumped me. Yeah. Wow. So that blew. In fact, then, oof. We
We had family issue, my family and her family, a lot of squabbles of this one is richer. They felt I was a gold digger and all that. So we both agreed, okay, why not move out and get so we could have a better life, and my family will respect you better if you could go abroad and get something and come back. So that was the whole plan. It's like, she dropped me at the airport, and only to be going out with somebody else. When they told me, I just felt, this is it, man. I ain't going back to that country. Years I suffered. I couldn't let go, like, man, women are bad. If somebody told me I would have married a Nigerian, I wouldn't have believed that. You know the way it feels, you're like, they're all the same. I wasn't even praying to stay in here. I was trying to save the money to move over to London. London looked more promising. I had my families there. I had the church waiting for me. My musical friends were all there, so I could just, it was a good platform to start. I could just start a band. I could do everything I wanted to do in London. Before, I was praying like, God, should I go to London? I felt staying. I felt like I should stay in Spain. I knew I was having this feeling of staying in Spain. I was like, staying to do what? I mean, I didn't even have a church, man, to a pastor. The music wasn't there, so what am I doing here? I was not happy for years anyway, but just felt I should stay. I think maybe we should try. I could mix it up with English, Spanish, and English. Okay. I needed a job, and friends who were working in construction like, okay, come over with us, there's a place you could work. And he just said anything he says, tell him, see. Traeme para, I said, what did he say? He said, you should get him a shovel, okay, get him a spade, huh? So I always had somebody covering up. I only knew how to sing in Nigeria. I didn't know anything about construction. And how to preach, that's all I knew. Cuando está en África, pensaba que sabe las imágenes que siempre salen de televisión, es que, you know, concierto grande con luces, con este. Pensaba que cuando llego, como me voy a llegar, que me voy a encontrar con algo mejor que lo que teníamos allí. Pero cuando llegué a las iglesias aquí, fue una sorpresa grande. En esta época ganaba más dinero cuando estaba aquí en España, pero me agobiaba que, hombre, no es por dinero, pero es como un pez en algo. Fue un periodo duro para mí, porque cuando mis amigos me llamaban de África, Amos, ¿dónde estás? Cuando oí los, porque siempre me llamaban desde ensayos, oí, oh, hombres, porque no estaba en mi elemento. Si no hubiera conocido a Nancy Okoro Madrid, seguramente no hubiera estado en España. Tenía planes de salir. No puedo seguir aquí con lo que hacen aquí. Tenía este plan de salir.